rindiendo de conformidad con nuestro ceremonial los honores que corresponden a nuestro gran patrón. Es por eso que les voy a pedir ser amables en ponerse en pie. Y por supuesto, por favor, si son amables, el auditorio que se encuentra frente a mí, si pueden hacer un ligero flanco izquierdo para quedar frente a nuestra bandera. De igual manera, les voy a pedir, como muchos de ustedes no conocen los toques militares, entonces, por favor, en el momento en que el corneta de órdenes haga el toque correspondiente, fíjese cuando yo saludo, ustedes también harán lo propio, saludar. Cuando yo descanse, harán lo propio, por favor. Si son tan amables, vamos a dar inicio a esta ceremonia. Le habíamos atinado. Señor Padre.
señoras y señores, en estos momentos vamos a retirar a nuestro programa 4, igualmente vamos a hacer el saludo correspondiente.
Muchas gracias, por favor, son tan amables, pueden tomar asiento. Y en estos momentos cedo el uso de estos micrófonos a mi compañero, el locutor Alfonso Manzanilla. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta su casa, el Senado de la República. La verdad, quiero agradecer a los senadores y a la gente que siempre nos apoya aquí en este Senado. Hoy ha sido una de las jornadas más pesadas que han tenido y sin duda están felices porque se lleva a cabo este evento. El Premio Nacional de Locución 2017. Más de 40 horas estuvieron los senadores sin dormir y tenían presente que este evento se llevaba a cabo y lo hacen con mucho gusto. Siéntanse bienvenidos y gracias a la gente que sigue trabajando después de tantas horas de estar sin dormir. Y aquí estamos con muchísimo gusto recibiéndolos a todos, compañeros, amigos y gente que ha vivido muchas experiencias y que estamos seguros vamos a tener un gran evento. También es importante iniciar con un mensaje como locutores, como gente de la radio, de la televisión, como gente que hemos tenido una pluma en la mano. Este ha sido uno de los años más complicados, porque en septiembre nuestro país vivió una gran tragedia, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros estados. Y nosotros como locutores tuvimos la responsabilidad desde nuestras cabinas, desde nuestros micrófonos, desde nuestras pantallas, desde nuestros teléfonos, desde nuestras redes sociales, para llevar un mensaje, no nada más para informar, sino también para estar acompañando a la gente cada minuto y poder hacer que este México hoy sea mejor en este diciembre después de esta tragedia que tuvimos en septiembre. Por eso, hoy estamos de fiesta y hoy tendremos un muy buen evento. Felicidades a todos los compañeros locutores y vamos a iniciar con la presentación de nuestro presidio. Felicidades. Tenemos grandes amigos, grandes invitados y son los que van a galardonar a ustedes, que bien merecido lo tienen. Iniciamos con nuestra presidenta nacional de la Asociación Nacional de Locutores de México, doctora Rosalía Brown Sánchez. Tenemos el honor de que esté con nosotros el doctor Jacinto Herrera León, director general del Hospital de Especialidades Siglo XXI de IMSS. Licenciado Raúl Gómez Espinosa, presidente del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades. Licenciado Teodoro Rentería Arroyabal, secretario de Desarrollo de CONAPE, presidente de Ferrapés y directivo de la Asociación Nacional de Locutores. Licenciado Fernando Mora Guillén, presidente del jurado calificador del Premio Nacional de Locución. Querido Richard San Martín, directora de Logística y Eventos de la Ciudad de México, bienvenida. Doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, presidente del Congreso Nacional de Abogacía. Licenciado Arnulfo Domínguez Cordero, director general de Medios Estatales de la Presidencia de la República. Licenciado Jaime García Moreno, director de Comunicación del Congreso del Estado de Guerrero. Maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Querido Víctor Flores Morales, secretario nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Querido Fulfrano Peláez, secretario de la Asociación Nacional de Locutores de México. Nuestro estimado tesorero, Enrique Selvas. En este momento, cedo el micrófono al maestro Fernando Mora Guillén, que se va a dirigir con ustedes con un mensaje.
gracias, buenas tardes a todos. En principio es un honor para mí presidir el jurado calificador del Premio Nacional de Educación 2017. El día de hoy quiero reconocer el trabajo de todos los promotores, así como de los periodistas. Quiero felicitar a cada uno de los galardonados que reciben hoy el reconocimiento por la labor y beneficio de la libertad de expresión, del derecho a la información, del ejercicio profesional desde los distintos medios de comunicación. Mención aparte merece el agradecer la labor que lleva a cabo la Asociación Nacional de Locutores, en particular a la colega Rosalía Baum, por el esfuerzo que hace por profesionalizar a los locutores, impulsando el registro de la licenciatura en locución que este año se ha logrado en la Secretaría de Educación Pública. Igualmente por continuar este proceso de profesionalización del gremio periodístico. Como presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez, nuestro principio es promover la defensa de la libertad de expresión y luchar por el derecho a la información y por el secreto profesional de los periodistas, así como consolidar y fortalecer los procesos de formación y profesionalización de locutores y periodistas. Tenemos el compromiso de luchar por la libertad de expresión, ya que toda calumnia, difamación, transversión o cualquier forma de mentir o engañar es un ilícito. Quiero también destacar el ejercicio de la locución, al igual que el periodismo, que ha crecido en los últimos años, tomando relevancia con la calidad de estos profesionales que la ejercen. No podemos permitir que lleguen a los micrófonos personajes sin preparación, sin cultura, sin escrúpulos, que se expresen de manera vulgar o que insulten a las instituciones y su fundamento, solo por el hecho de encontrarse detrás de un micrófono. El periodismo, al igual que la locución, son dinámicos, son característicos y van cambiando y adaptándose en forma constante a los sistemas comunicativos. Las redes sociales, los medios digitales han tenido un gran avance en estos últimos años y por ello es una responsabilidad el que se ejerza adecuadamente el periodismo y la locución desde esas trincheras que son los medios de comunicación. Actualmente, en México, resulta imposible hablar del periodismo y en particular de la locución como una actividad profesional homogénea y unificada. Son múltiples las influencias variables que las definen. Sin embargo, es posible y plenamente justificado el lograr que la Secretaría de Educación Pública reconozca la profesionalización tanto de periodistas como de locutores. La lucha no ha sido sencilla. Por tanto, el trabajo de periodistas y de los locutores han logrado venir en este proceso de profesionalización. Lo más destacado, como ustedes lo saben, desde el 2012, fue el programa de titulación por saberes adquiridos para periodistas. Posteriormente, hemos luchado por que los locutores también logren tener esa licenciatura, en particular para el ejercicio profesional de la profesión. Un avance loable fue el inicio del reconocimiento de saberes. Ahora, este año, hemos logrado que la Secretaría de Educación Pública otorgue el registro a la licenciatura en locución por una gestión que encabezó Javier Ramón y que impulsamos todo el gremio periodístico y todos los locutores. En este proceso fue lamentable que el año pasado, en el Diario Oficial de la Federación, se publicara un decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. En dicho documento se inhabilitó a la atribución de la Dirección General de Televisión Educativa para expedir licencia de locutores, cronistas y comentaristas de radio y televisión, poniendo en riesgo los programas de radiodifusión y la calidad de los contenidos. Hasta antes de esta reforma, la Ley Federal de Radio y Televisión, en su título 4, capítulo 5, artículo 84, establecía: en las transmisiones de difusión solamente podrán laborar locutores que cuenten con un certificado de aptitud. Por lo que ahora cualquiera puede estar al aire, sin importar el nivel educativo o el desempeño atrás del micrófono, lo que ha llevado a que se pierdan valores fundamentales como la honradez, la objetividad, la ética y los principios en los contenidos. Esta acción desprofesionaliza al gremio, ya que ahora cualquier persona, como lo he dicho, puede ejercer el oficio sin necesidad de pasar por evaluaciones o por exámenes de conocimiento.
Cada día es más recurrente la aparición de información sin relevancia en medios de comunicación, ya que se recurre a titulares sensacionalistas o a noticias falsas con el fin de ganar audiencias. Luego de que esta información emerge, son los propios medios masivos de comunicación quienes, al repetir lo mismo en radio, en televisión o en impresos, y los locutores, al retomar dichos contenidos, lo ratifican, muchas veces sin verificar la autenticidad de la misma información, lo cual genera desconfianza en los medios tradicionales. Las mediciones que se llevan a cabo sobre la confianza de las audiencias en los medios de comunicación, hace 10 años indicaban que 8 de cada 10 ciudadanos confiaba en un noticiero de radio, de televisión o en un medio impreso. Lamentablemente, hace 2 meses que se entregó el último resultado, resulta que ahora solo 2 de cada 10 mexicanos confían en los medios de comunicación. Por ello, es relevante e importante la profesionalización de periodistas y de locutores. El periodista es el encargado de interpretar la realidad social, de formar a los ciudadanos, de forma tal que los ciudadanos puedan entenderla, adaptarse y modificar de ella. Por ello, es importante el día de hoy reconocer el profesionalismo de los locutores. Como todos sabemos, el día de hoy en el Senado de la República se aprobó la Ley General de Seguridad. En dicha ley se contempla un apartado que limita la libertad de expresión. Es responsabilidad de los periodistas, de los locutores y de la sociedad cuidar que no se coarte la libertad de expresión. Nuestro país se enfrenta momentos muy difíciles y los medios de comunicación, lamentablemente, al perder la necesidad de que sean certificados sus profesionistas o sus profesionales que lo ejercen, están en riesgo de caer en malos contenidos. Hago un voto porque como sociedad, como gremio periodístico y como medio de locutores, luchemos porque se respete la libertad de expresión, porque se respete el derecho a la información y desde luego todos tenemos el compromiso de verificar las fuentes de la información que difundimos. Todos tenemos el compromiso de ser promotores de lo que valga la pena en la calidad de los contenidos de los medios de comunicación. Reconozco a todos los profesionistas de la revolución y a los periodistas que hoy reciben estos reconocimientos y agradezco la oportunidad y agradezco el que se reconozca esta profesionalización tanto de periodistas como de locutores. Gracias. Gracias, maestro Juan Guillermo. En este momento cedemos el micrófono a nuestra queridísima presidenta, licenciada Rosalía Guaú Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México. Muchísimas gracias a todos, al distinguido presidium que me hace el favor de acompañarme. Gracias, muy en especial desde luego a mi querido amigo Alfonso Domínguez, a Teodoro Rentería, a Raúl Gómez Espinosa, a los que han hecho el trabajo de este Premio Nacional de Educación, como es Fernando Mora y Heriberto Vázquez. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Pero agradezco muchísimo a un gran amigo, a un hermano, que anda por toda la República trabajando, pero siempre presto a darnos la mano a los medios de comunicación, a los directores, el secretario del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles, el licenciado Víctor Flores. Gracias, querido hermano, por estar aquí. Ayer estaba en Mérida, iba para Campeche, pero le dije, me haces mucha falta. Quiero que saludes a mis compañeros directores y aquí está. Muchísimas gracias. El día de hoy es un día muy importante para nosotros como locutores, como asociación. Hoy vamos a reconocer a todos aquellos locutores talentosos que con su trabajo y esfuerzo enaltecen nuestra profesión. Todos los premiados del día de hoy son locutores que día con día luchan y se distinguen por la calidad de su trabajo, recordándonos la importancia de mantenernos siempre actualizados
dispuestos a seguir evolucionando junto con la sociedad y la comunicación. En este sentido, quiero permitirme compartir con ustedes un gran avance que hemos logrado en nombre de nuestra profesión. Este año, con el esfuerzo de la Universidad Ejecutiva del Estado de México, liderada por el doctor José Levy, hemos conseguido el REBOE que nos permitirá impartir la primera licenciatura en locución a nivel nacional. Este paso de suma importancia, puesto con esto dejamos atrás el oficio de la locución y a partir de este momento es una profesión. Profesión que debe ser tratada con respeto y responsabilidad. En las manos de los locutores está la capacidad de transformar a una sociedad, de hacerla crecer, de informarla y hasta de reconfortarla. Nuestro trabajo tiene tanta importancia como la de un maestro, solo que transmitir nuestras palabras a través de un medio de comunicación, estas son amplificadas y tienen un alcance mayor al de un salón de clases. He aquí nuestra preocupación como asociación para lograr que además de esta licenciatura recuperemos, licenciado Fernando Mora, los certificados de locución. Recuperemos este documento que nos permite garantizar la calidad de las personas que estamos al frente de un micrófono o de una cámara de televisión. Necesitamos lograr esto en beneficio de nuestro país. Gracias desde luego a la Coordinación de Comunicación del Estado de Michoacán, que están preocupados por la profesionalización de todos los periodistas y locutores. Gracias, licenciada Julieta López, que nos hace el honor de acompañarnos. Estamos impartiendo este diplomado de periodismo y locución a más de 150 periodistas en activo en el Estado de Michoacán. Y pues ojalá que los demás estados estuvieran preocupados por lo mismo. Para terminar, solamente quiero volver a felicitar a todos los premiados el día de hoy. Este no es solo un reconocimiento a su esfuerzo, trabajo y profesionalismo, también es un recordatorio del compromiso que tiene con México y con ustedes de seguir creciendo y siendo mejores locutores día con día, por el derecho de hablar con apego al derecho. Gracias. Vamos a iniciar con los premios, con esta parte tan bonita y tan especial que queda en sus corazones y en su memoria. Tengo el gusto de compartir micrófono con una gran amiga, compañera, locutora, que sin duda pues, va a engalanar también este certamen. La locutora Yadira Mendáez, la recibimos con un fuerte aplauso. La medalla Alicia Montoya, propuesta innovadora, es para el doctor Abel Cruz.
seguimos con nuestro siguiente galardonado. Para todos los compañeros de los medios de comunicación, aquí pueden tomar su foto, van a pasar, aquí reciben su medalla y pueden tomar la foto con muchísimo gusto. Nuestro siguiente galardonado, originario de Tamaulipas, conductor y productor de diversos programas como Buenos Días al Mediodía, Gente al Día, Buenos Días, Mujer Latina, actualmente es productor en Televisa Noreste, recibe la medalla Humberto G. Tamayo en Cultura de Televisión a Juan Carlos Vázquez. La medalla Agustín Barrios Gómez por análisis político de radio es para Ana María Salazar. Un fuerte aplauso. Medalla Elías Cervantes, contador público Carlos Lara Sumano, actualmente director general del Instituto Mexicano de la Radio, cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector de comunicaciones y transportes, asesor de la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, además presidente de la Asociación de Radios Públicas Universitarias de América Latina y el Caribe, recibe Premio Nacional de Locución 2017, contador público Carlos Lara Sumano. Desde 2015 es conductor titular de noticieros y deportes en Grupo Radio Centro. La medalla Enrique Yáñez, deporte de radio, es para Edgar Valero Berrospe. Medalla Guillermo González Camarena. Con más de 20 años de experiencia, ha sido comentarista, analista, conductor y productor de radio y televisión. Formó parte del equipo de corresponsales de la 106.7 FM de Nueva York en los Estados Unidos. Actualmente es cofundador y director de contenidos de la agencia de noticias Algrano MX. Recibe Premio Nacional de Locución 2017 Felipe Galindo.
de Periodismo Juvenil, jefe de información de Universal TV. Actualmente es coordinador editorial de Aristegui Noticias y coordinador de invitados de Aristegui en Vivo. Ha sido jefe de información y coordinador de invitados de Informativo 40 Noche a cargo de Hanna Nobel. Fue fundador de los reporteros fundadores de la agencia Detrás de la Noticia de Ricardo Rocha. Medalla Juan José Bravo Monroy, Noticias de Radio para Isaías Robles. Medalla Jorge Sony Alarcón. Forma parte del grupo de comentaristas de TVN Televisa Deportes Network desde el 2009. Ha colaborado en los principales medios y cadenas de televisión realizando programas y entrevistas a los más destacados deportistas a nivel nacional e internacional. Recibe medalla Jorge Sony Alarcón, Alfredo Ruiz Rodríguez. Ingresó a Radio Educación colaborando hasta el 2000 como productor radiofónico en importantes programas. Del año 2001 al 2004 participó en la unidad de proyectos especiales de Conaculta como coordinador de producción para TV, teniendo a cargo 50 programas para Canal 22. Actualmente realiza las series radiofónicas Todos ponen su granito de arena e Iguales pero diferentes en Radio Educación y en coproducción con el CONAPRED. La medalla Ricardo López Méndez, el bate, por cultura es para Mario Ledesma Miranda. Medalla Pedro Ferriz Santa Cruz, director de información de Canal 8 TV de Guadalajara y conductor de programas periodísticos como Hasta Aquí, Rendijas, Contrapunto, etc. Con más de 40 años de experiencia en los medios de comunicación, recibe el Premio Nacional de Locución Leonardo Chevalet Pérez. Generados a partir de las necesidades de una ciudadanía crítica. Ferriz Santa Cruz, Noticias de Televisión, es para SPR Noticias. Medalla Ricardo López Méndez, El Bate. Estación de radio creada por la Universidad Autónoma del Carmen en el año 2004. Es una estación con una programación basada en diversos géneros musicales y programas educativos, de entretenimiento y también culturales, además de vida universitaria. Una oportunidad de difusión de toda actividad académica. Recibe el Premio Nacional de Locución 2017, Radio.
años en los medios de comunicación, ha colaborado en Radio Centro, Grupo Fórmula, MBS Radio, TV Azteca y Portal 1TV, por mencionar algunas. Transmite su programa a todo terreno por MBS y ha creado el proyecto Amarte MX, en apoyo a los indígenas. La medalla José Hernández Chávez, Pico de Oro, por contenido social de radio, es para Pamela Cerdeira. Medalla Francisco Aguirre López, miembro de la tercera generación de una familia de radiodifusores, encabezada por don Carlos Ferráez Matus, pionero de la radio en Veracruz. Se integró a la empresa de radiodifusoras organizadas del Golfo en el año 1994, grupo radiofónica con influencia en la zona de centro del estado de Veracruz, y actualmente dirige 101.3 FM y 97.3 FM. Es miembro de la Cámara de la Radio y la Televisión, Delegación Veracruz, nuestro querido amigo licenciado Alonso Domínguez Ferraes. Conductor de Zapping Soul, The Unix Show y Hype, Rodando la Aventura. Fue conductor de High School Musical, La Selección México, y ha representado a nuestro país en los Disney Channel Games, evento en el que participan todas las estrellas juveniles de Disney. Conductor de redes sociales de Nuestra Belleza Latina. Actualmente es el titular del show Duro de Domar, Roger González en Exa FM y Exa TV. Medalla Cura de Córdoba para locutor en cabina es para Roger González. Medalla Jorge Marrón, doctor y club. Locutora desde hace 13 años realizando diversos spots publicitarios, audiolibros, radio, novelas, entre muchas otras para México, América Latina y también para los Estados Unidos. Ha tenido varios doblajes al español de series televisivas, caricaturas, videojuegos y películas, destacando su trabajo por ser la voz al español para América Latina y muchas otras marcas, como en la Secretaría de la Educación Pública, en la Presidencia de la República, en Fundación Walmart de México, en Play School y muchas otras, llevando el nombre de México muy en alto. Recibe Premio Nacional de Locución 2017, Kerigma Flores. Tiene en su haber más de 20 producciones discográficas. Ha sido productor de los conceptos musicales, también llamado a participar en programas televisivos como Siempre el Domingo, Un Nuevo Día, En Vivo, Al Fin de Semana, entre otros. En 2016 es invitado a participar en la serie donde se promueve y difunde la música tradicional mexicana, así como el rescate de nuestros valores culturales, Los Colores de Mi Tierra, que se transmite por Canal 34. La medalla Alicia Montoya para Propuesta Innovadora es para José Antonio Hernández Barajas.
Sordo Noriega, periodista y locutor en Quintana Roo. Es propietaria de la conocida revista Luces del Siglo, actualmente editora en jefe de medios Mapa S.A.D.C.B. Coordina toda la cobertura publicitaria del gobierno de Quintana Roo a través de diferentes medios impresos, radio, televisión e internet. Recibe el Premio Nacional de Locución Norma Madero Jiménez. Desde octubre de 1995, que actualmente se transmite por Grupo ASIR, Tabasco, con 5.960 emisiones hasta noviembre de 2017. Actualmente es director general del Grupo Multimedios Sin Reserva y concesionario de la radiodifusora XGMSR 620 AM en Villahermosa, Tabasco. La medalla Juan José Bravo Monroy, Noticias de Radio, es para Juan Carlos Huerta Gutiérrez. Medalla Agustín Barrios Gómez, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha laborado en distintos medios de comunicación como Núcleo Radio Mil, TV Azteca, Excelsior, Periódico El Día, Diario de México, además de conducir diversos cargos en el gobierno. Actualmente conduce el programa Entre Líneas con casi 15 años de estar al aire. Transmite por radio en el estado de Hidalgo. Premio Nacional de Locución 2017, Juan Carlos Ortiz Castro.
dirigida a las mujeres, que nace de la revista impresa A las Mujeres, con 10 años de existencia y que se transmite por la radio estatal de Hidalgo. La medalla Teodoro Rentería por reportaje de radio es para el programa A las Radio, recoge Aida Juárez. Medalla José Hernández Chávez, Pico de Oro, para el programa del Estado de Hidalgo que busca promover las relaciones libres de violencia entre los géneros. Lo conduce Lorena Román Pachel. Programa Entre Géneros. Secretario Nacional del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles.
carrileros de la República Mexicana y a quienes también hacen presencia en esta mesa, integrantes del presidio. Muchas gracias, agradezco mucho estar acá, pero sobre todo también a esta bonita gente que nos acompaña, a los locutores y locutoras de todo el país. Muchas gracias también por estar aquí presente. Reciban un cordial saludo y afectuoso del gobernador constitucional de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, quien también, como ha acreditado a lo largo de su trayectoria, es un firme promotor de la libertad de expresión y del derecho a comunicar, convencido de que una sociedad mejor informada fortalece a la democracia y nos fortalece como nación. Quiero compartirles que me siento muy contenta de estar aquí entre todas y todos ustedes, acompañando un gremio tan activo, tan fuerte, representativo de una vertiente de la comunicación que es tan fascinante, porque ustedes construyen el relato vivo de nuestra realidad y de venir también. En cualquier sitio donde haya una radio o un televisor, ustedes están ahí para procurar soledades. Agradezco también, como ya lo dije antes, a su presidenta, a Rosalía Buaún, a todo el equipo que la acompaña también. El acompañamiento sincero que han dado al gobierno de Michoacán para contribuir juntos a la formación continua de periodistas y comunicadores. Con el apoyo de ustedes, hoy estamos por concluir un diplomado en locución y periodismo que se realiza en la capital del estado y también en dos sedes regionales más, Uruapan y la región del Oriente, además de la capital de Morelos. Es gratificante saber y compartir con ustedes que gracias a esta gran colaboración tendremos en la entidad una generación de colegas preparados para incorporar nuevas voces a la radio y la televisión. Con hechos demostramos que las alianzas siempre nos harán más fuertes. Por una convicción compartida con el gobernador Silvano Aureoles Conejo, desde el inicio del gobierno hemos realizado en Michoacán un trabajo sin precedentes en materia de profesionalización y capacitación de periodistas y comunicadores, dándoles alternativas para la liberación profesional de sus conocimientos y también acercándoles herramientas para afrontar retos que plantean a los medios de comunicación, los derechos humanos de tercera y de cuarta generación. Por esa razón, nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de recibir esta tarde el micrófono de oro que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México. Me congratula y lo recibo también, no a nombre de Julieta López, sino a nombre del gobierno de Michoacán, que día a día hace un esfuerzo para mejorar las condiciones en que comunicadores y periodistas ejercen este importante labor. Lo recibo también a nombre del equipo de profesionales y especialistas que me acompañan en la Coordinación General de Comunicación Social. Y sobre todo, y quiero decirlo con mucho respeto, lo recibo a nombre de las y los locutores que día a día hacen la palabra y de la voz una forma de transmitir los acontecimientos y mantener informada a la ciudadanía. El interés del gobierno de Michoacán, que subyace en esta política de formación continua, es poder contar con aliados fuertes para trabajar juntos en otro objetivo que es prioritario para nosotros y que quiero compartirles. Queremos ser algo más que el mensajero y reafirmar a la comunicación como un factor de cambio social. Es decir, convertirnos en generadores de un mensaje que contribuya a la conciliación en un país extremadamente polarizado. El gran desafío que enfrenta México es lograr el entendimiento de intereses comunes más allá de nuestras diferencias, porque los ciudadanos con mayores necesidades no esperan de nosotros la defensa ultranza de las ideologías. Ellos esperan como respuesta de los poderes públicos hechos concretos que mejoren sus condiciones de vida. Y creo que, atrincherados en posturas irreductibles, hemos perdido de vista que el objetivo superior de la política y de los gobiernos es el bien común. Nosotros, los comunicadores y periodistas, trabajamos con un capital
pilar muy importante, el diálogo y la comunicación. Entonces, tenemos la gran responsabilidad de contribuir al entendimiento y a la conciliación social, sin que esto implique una renuncia al compromiso cada vez mayor del periodismo con la transparencia en los ejercicios de gobierno, el escrutinio del poder y la incorporación de las voces ciudadanas al debate público. Sin embargo, hay un interés en el que convergen las aspiraciones de la gran mayoría de los ciudadanos de este país. Vivir en un México donde la premisa de todos sea el bienestar y también la paz. Sumemos nuestros esfuerzos y aportemos lo mejor de nosotros para alcanzar ese objetivo. Enhorabuena, muchas gracias por recibirnos y muchas felicidades a todas y todos, hoy galardonados también esta tarde. Muchas gracias. Fernando Servín Baltazar.
reportera y locutora en Grupo ASIR desde hace más de 10 años. Se ha desarrollado en la fuente política, agropecuaria, turística y en Presidencia de la República. Es conductora del espacio Panorama Informativo de los sábados en Siempre, 889 Noticias. Realizadora de la sección México en un minuto en el programa de Fundación ASIR, donde destaca el patrimonio cultural e histórico de nuestro país. La medalla Enrique Bermúdez Olvera para locutor altruista de radio es para Ivonne Menchaca. Medalla Agustín Barrios Gómez, mujer exitosa, directora editorial de la revista Evidencias, editorialista de opinión en TV Azteca, también ha colaborado para Excelsior, escritora del libro Fonatur 35 años, editorialista de temas de negocios y finanzas para Grupo Imagen, colaboradora y editorialista de la revista Vértigo de Grupo Salinas, además de haber trabajado en Novedades, Notimex y El Financiero. Recibe Premio Nacional de Locución María Elena Vega. Thank you.
Saludamos al licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente del Club Primera Plana. Medalla Teodoro Rentería, cronista y comentarista deportivo de Estadio W, W Radio y W Deportes. Ha participado en Estadio TV y DirecTV, también como coordinador de deportes de ABC Radio y como jefe de información del Grupo Olimpia Deportes. Recibe Premio Nacional de Locución 2017, Ramón Ernesto Aranza López. Medalla Francisco Gabilondo Soler Cricri, originario de Tuxtla Gutiérrez, con tan solo 9 años de edad e hijo del famoso periodista y locutor Miguel González Alonso. Ha participado en diversos programas de televisión y radio, como en la barra programática del sistema chapaneco de radio y televisión, siendo parte primordial del proyecto Mis Vacaciones en la Radio. Recibe Premio Nacional de Locución 2017, Javier González Juárez. Medalla Álvaro Gálvez y Fuentes,
licenciado en Derecho, titular del programa La Gorda y el Gallo, además de narrar y transmitir las corridas de toros a nivel nacional, maestro de ceremonias en eventos empresariales y del gobierno del estado, productor y locutor titular de noticieros de Grupo Global Media San Luis Potosí, recibe Premio Nacional de Locución 2017, licenciado Gustavo Iblán Robedo Guillén. Cuando puedas. Periodista fundador del programa de Radio Fronteras de la Ciencia, que se transmite en Radio 620 AM de Cadena Raza, donde da espacio a la comunidad universitaria y científica del país. También escribe en el periódico Ovaciones, Milenio, Capital, Criterio Hidalgo, Novedades Quintana Roo, Diario de Coahuila, etc. Es director general de la revista de Medicina Científica y de la revista Whiskey Times. La medalla René Kruger Polirrene de Ciencia y Tecnología es para Fernando Fuentes Muñiz.
Medalla Pura de Córdoba. Ha sido conductora de programas como Garza Limón, con corte grupero, promociones, eventos masivos, conducción de campañas políticas de corte social y gubernamental. A partir de marzo del año 2012, se integra a la Qué Buena en Mancuerna con Brenda Liz Salas y se crea un proyecto extravagante, Hijas de la Noche, programa irreverente y divertido que ha acaparado el rating en todo el estado de Durango. Recibe Premio Nacional de la Opción 2017, Erika Patricia Freire. Adelante, hermano.
y para pues, seguir compartiendo micrófonos tenemos a dos grandes amigos, conductores, productores, voces de doblaje que ustedes conocen y van a estar aquí con nosotros. Así es, entonces cedemos estos micrófonos a Claudia Garzón y Milton Walsh. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí con todos ustedes en el Premio Nacional de la Ficción 2017. Buenas noches, es un placer compartir con ustedes esta premiación. Será un honor para nosotros anunciando cada premiación en esta segunda parte. Continuamos con la premiación de los Premios Nacional de Locución 2017. Y bien, aquí continuamos. Con más de 26 años en el Grupo Televisa, como gerente de Noticieros Televisa Acapulco, actualmente conduce el noticiero Manuel Zamudio por Gala TV Acapulco, donde ha entrevistado a diversas personalidades. Medalla Rubén Cepeda Novelo, trayectoria en televisión a Manuel Zamudio Castañeda.
licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Periodista especializado en negocios.